Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez es una pequeña noticia sobre Animal Crossing, no sobre ni Pokémon, ni Ultra Sol, ni Ultra Luna, ni Sol, ni Luna, ni nada de eso, sino que esta vez es una pequeña noticia, por así decirlo, o pequeña curiosidad sobre Pokémon, sobre Animal Crossing. Y bueno, ya como todos sabéis, ya directamente el 22 de noviembre se lanzaba mundialmente lo que viene siendo la aplicación de Animal Crossing Pocket Camp, lo he pronunciado un poco mal. Y bueno, pues por supuesto ya se puede descargar, ¿no? Desde el 22 de noviembre, pues os podéis imaginar ya, ¿no? Casi ha pasado un mes y ya estamos probando muchas cosas. Pero bueno, como hemos tenido otras cosas de Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Luna y Ultra Sol, pues al final se me ha pasado grabaros el vídeo para que lo pudierais al menos ya saber, ¿no? Que realmente ya lo sabíais, pero bueno, os lo traigo por si hay algún despistadillo, ¿vale? Yo ya lo he descargado, está muy chulo al principio, ¿vale? Que sí puede ser un pequeño coñazo, pues tiene que explicar cómo funciona el otro, pero está súper chulo, la forma de cazar, la forma de pescar. Lo que sí que queremos a lo mejor es poder bucear, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Y realmente lo que más le he echado yo de menos a este juego, porque está muy muy chuli. Y bueno, yo ya sí que he estado jugando esas cositas. Pero bueno, no os preocupéis, porque como he dicho, ya se puede descargar Animal Crossing Pocket Camp en Europa. Y bueno, ya sabéis que la fecha oficial de lanzamiento era el 22 de noviembre, pero bueno, ya se podía, ya sabéis que tenéis la app que os descargué, bueno, la APK y todo eso lo tenéis ya en la cajita de descripción, aunque estaba en inglés, pero ahora oficialmente está en español y lo podemos ya directamente descargar. También algunos usuarios se están quejando, por supuesto, de los, ya sabéis, de los problemas de conexión y todas esas cositas. No os preocupéis, que le dais a volver a intentar y ya está. Sobre todo cuando se os va a internet, pues sí que os salta el error de oye, que no tienes conexión, ¿no? Que eso también me ha pasado a mí. Pues bueno, directamente es que se fue el wifi por esto de la circogénesis está tan rara que ha venido ahora. Y bueno, pues directamente, ¿no? Es lo que ha pasado, ¿no? Que se te va a internet y directamente salta error, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque es un error... no es muy, muy grave, ¿no? Es decir, os ha ido a internet y ya os conectáis con datos o wifi y ya está. Solo quería hacer esta pequeña noticia sobre Animal Crossing. Os puedo decir que está muy, muy chuli y no os preocupéis que no hay menos. Empezaré con esos trucos, esas guías y esas cositas nuevas sobre Animal Crossing Pocket Camp. Por supuesto, quería haber hecho algún gameplay o algo, pero bueno, como es en el teléfono y todo, y es un poco complicado, ¿no? Grabar el teléfono y todo. Y bueno, encima con la alteración que tengo ahora de que me voy a quedar fijada donde estoy trabajando, entonces, qué mejor manera, ¿no? Que al menos pues seguir sacando más tiempo para echaros una manilla sobre estos juegos. No os preocupéis que a lo mejor mientras que esté haciendo un tutorial o lo que sea, sí que esté grabado el propio juego mío, mi propia partida, así que la voy a intentar grabar, aunque luego el audio lo superponga, lo que sea, pero al menos veáis cómo es el tutorial o cómo funciona, ¿no? En vez de tener una imagen, poneros ese vídeo, imagen en movimiento, ¿no? Por así decirlo. Así que no me alargo nada más, en la cajita de descripción os dejo el enlace para que podáis directamente ir a descargar tanto en la App Store como en la Play Store, ¿vale? Tanto la de Google como como la de Android o la de iOS, para que podáis descargarlo en los dos, ¿vale? Ya está operativo, está en español y todo. Y bueno, no os preocupéis, que yo ya he dejado esas 5 estrellas, he dejado un comentario de que lo que más deseo es el buceo, ¿no? Lo que más echo de menos. Pero bueno, son las primeras actualizaciones y está muy bien. Para haber sido hace menos de un mes que se han lanzado, está muy bien, está muy completa. Aunque todavía sigo sin saber dónde se pueden ver el histórico de peces y bichos capturados. Pero bueno, poquito a poco sigo investigando. Así que en nada y menos tendréis unas pequeñas guías y trucos de cómo seguir jugando y disfrutando de este pedazo de juego. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, divertiros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!